Buenos días, EcoMundo, ojalá 4RD. Los mercados europeos subieron en el día de ayer más del 3% y lograron su mejor sesión durante un mes. Y en este inicio de semana el tema del rebote de los precios del petróleo y un repunte de las bolsas en Nikkei fueron factores eh, importantes pese a que, como vamos a comentar, se presentaron los datos del último trimestre de Japón con una eh, contracción. Todavía las bolsas europeas están buscando recuperarse del desplome que vivió eh, la semana pasada y de todos los indicadores que se han estado presentando sobre la banca y que han generado una serie de inquietudes. Y estas eh, sesiones de la semana pasada, que son las peores desde el 2014, con pérdidas que superaron el 6%. El IBEX eh, en España se incrementó un 3,26%, en Francia el CAC se incrementó un 301% y el DAX de Frankfurt en Alemania se incrementó un 2,68% y el FTSE de Londres se incrementó un 2,04%. Wall Street eh, inició eh, sin transacciones la semana, ya que era un largo feriado festivo por el Día de los Presidentes en los Estados Unidos. Y las bolsas en China volvieron a funcionar después de las vacaciones de Año Nuevo. Y se registraron leves bajadas con cierre de menos, 063% en la bolsa de Shanghái. Es interesante, y esto lo comentaremos más adelante, pero Mario Draghi, a propósito de la situación presentada eh, desde principios de año y, y sobre todo en las últimas eh, semanas, eh, llamó ayer a actuar. Y dice que el Banco Central Europeo estará listo para actuar si es necesario en términos de mayor flexibilidad y expansión cuantitativa. Pero ha dicho muy claramente que hacen falta inversiones en infraestructura. Y este es un tema importante, ya que destacó que no solo la política monetaria puede ser un componente fundamental para la recuperación, sino también el aspecto de la política fiscal, que es un componente muy importante. Y aunque hay economías que no tienen mucho hueco en la parte fiscal, pues hay mucha ortodoxia en muchos de los planteos de Bruselas, en algunas de las grandes economías, especialmente en Alemania. Y realmente ahí sí existe un hueco fiscal para inyectar eh, inversiones importantes y fíjense que Alemania apenas creció, de acuerdo a los datos de Eurostat que dimos en el día de ayer, apenas un 0,3%. Pero lo importante es cómo, siendo Alemania la locomotora de Europa y la tercera parte del PIB de Europa, pues la producción industrial de toda la eurozona se redujo un 1%. La, la producción industrial de los 19 países que componen la eurozona. Y este es un aspecto importante, ya que en diciembre pasado, en relación a diciembre del año anterior, la reducción eh, también se da a nivel de noviembre en un 0,5%. Por otro lado, en China se presentaron unos datos. Y es que las exportaciones y las importaciones volvieron a caer en enero en un contexto de degradación continua de la actividad industrial en la segunda economía mundial. Según las cifras publicadas en el día de ayer por las aduanas chinas, las exportaciones del gigante asiático cayeron un 6,6% interanual en enero a 1,8%. 14 billones de yuanes, unos 174 mil millones de dólares, mientras las importaciones tuvieron una caída del 14,4%. Y estos son datos importantes relativos a la economía china. Ayer se presentaron datos sobre la economía japonesa también sumamente importantes. Y es que en el último trimestre del año hubo una... Eh, reducción del crecimiento por segunda vez durante el año 2015. Y tanto el primero como el tercer trimestre fueron con un crecimiento leve, mientras en el segundo y en el cuarto trimestre estuvieron un crecimiento negativo. Con lo cual Japón escapó de una recesión técnica, ya que son dos trimestres consecutivos en términos negativos. Pero el hecho es que pese a que durante todo el año hubo un leve crecimiento de 0,4%, durante todo el año lo que vemos es que en el último trimestre hubo una caída, lo cual implica que la economía japonesa volvió a entrar en un terreno de enfriamiento, lo que supone un nuevo revés para el programa de crecimiento del, ministro, del primer ministro Shinzo Abe y su política de a Benomics, que ha estado en los últimos años impulsándose en Japón. Y un posible motivo para el nerviosismo que tienen los inversionistas uh, de acuerdo a, no solo a toda la situación de la economía japonesa, sino a todo el marco mundial de la volatilidad con que ha iniciado el 2016. El Producto Interno Bruto de Japón se contrajo un 1,4% en el trimestre octubre y diciembre en términos anualizados. Es decir, que en ese trimestre hubo una disminución anualizada de 1,4%, ya que los consumidores se apretaron el cinturón en comparación con los últimos tres meses. Y la caída del Producto Interno Bruto fue mayor que la contracción del 1,2% que preveían los analistas. Tres años después de que Shinzo Abe asumiera el poder con el compromiso de poner fin a dos décadas de caída de los precios y los salarios y de que el Banco de Japón lanzara un gran programa de relajación monetaria, de expansión monetaria, la inflación sigue languideciéndose en torno a 0%. Los salarios reales continúan cayendo y la economía aún no ha conseguido un crecimiento constante la tercera potencia económica mundial. El principal motivo de la desaceleración fue el descenso del gasto de los consumidores, ya que el consumo privado se redujo un 0,8% trimestral. La debilidad de la demanda en los principales rublos, como la venta de autos o de aparatos electrodomésticos, explican la contracción de 0,4% en el periodo de octubre-diciembre. En el último trimestre, el consumo de los hogares se redujo 0,5% respecto al trimestre anterior y las inversiones no residenciales de las empresas progresaron por su parte ligeramente apenas 0,2% en términos de la inversión. Y el comercio exterior, en cambio, contribuyó positivamente de manera leve en la evolución del PIB, un 0,1%, a pesar de la reducción de las exportaciones de 0,2% sobre todo por el enfriamiento de la desaceleración de la economía china. Desde el incremento del impuesto del IVA en abril del 2014, Japón alterna trimestres de crecimiento modesto con períodos de contracción, aunque el año cerró con este modesto crecimiento de 0,4%. La estrategia del primer ministro ya venía siendo vapuleada desde el inicio del año por la fortaleza del yen que afecta al sector exportador y por el hundimiento de los mercados financieros. De acuerdo a los analistas, los últimos datos muestran la dificultad de afirmar que el gobierno de Shinzo Abe ha conseguido construir un círculo virtuoso de alza de los ingresos, de los salarios y de, los, de las inversiones. El crecimiento de Japón sigue dependiendo demasiado de las exportaciones que se vieron afectadas por una desaceleración de China y su impacto sobre la economía global. Y este es un aspecto importante cuando se habla del tema de los BRICS y de los emergentes, como la tercera potencia económica mundial todavía depende mucho de las exportaciones y esto es un elemento interesante desde el punto de vista de los análisis. El yen que la semana pasada se había fortalecido el 4% respecto al dólar volvió a debilitarse este lunes, por rumores de que el Banco Central de Japón preparaba nuevas medidas de flexibilización monetaria, que echaría dinero fresco a los mercados y de que las autoridades estaban interviniendo en los mercados para frenar la valoración. Y Abe había celebrado el pasado viernes una reunión de urgencia ante la situación. Que se está presentando de turbulencia en los mercados con el gobernador del Banco Central, Aruico Curoda, ante toda esta situación de volatilidad y de fortalecimiento del Yuan, que los afecta en términos de exportaciones. Y este es un componente, como hemos dicho, muy importante. Y el Banco Central sorprendió a finales de enero, adoptando, y eso lo habíamos comentado en Ecomundo. Una tasa de interés negativa como está ocurriendo en Europa, una medida que pretende a los bancos incitarlos a invertir en la economía rural, eh, real en lugar de retener el dinero en depósitos inactivos. Pero con el crecimiento frágil y el Banco Central en lucha para que la inflación se acerque a su ambiciosa meta de 2% anual, AVE debe decidir si vuelve a subir el IVA y el Gobierno esperará el resultado de las negociaciones salariales que vienen ahora para saber si las compañías están dispuestas a pagarles mayores salarios a sus empleados, lo cual daría algún tipo de esperanza con relación al repunte del consumo, ya que los consumidores están prácticamente ahorrando parte de sus ingresos y ha habido una caída en los salarios reales. Ya Japón había eh, eh, obtenido... Una situación, y eso es lo importante que veamos, que Japón viene en esta situación en los últimos eh, dos décadas de lento crecimiento y de bajos salarios, de bajos ingresos y una situación de consumo eh, muy eh, tenue, aunque hay que explicar que Japón tiene un nivel de vida muy alto. Pero la tercera potencia económica mundial presenta estos síntomas en el último trimestre en línea con Estados Unidos, que también tuvo un lento crecimiento industrial de 0,7%, y los datos que dimos ayer en relación a la Eurozona y a la Unión Europea, donde Alemania, que es la locomotora de Europa, apenas creció un 0,3%. De manera que cuando vemos estos indicadores, vemos la relación entre economía real y la volatilidad que se está presentando en los mercados. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie cita cultural.